Una vez tenemos la altura deseada, que yo son 13 pulgadas o 34 centímetros, 13 pulgadas son 33 centímetros, ¿vale? Vosotros lo largo que lo necesitáis, igual que lo ancho. Vamos a empezar a hacer el cuello. Para hacer el cuello, lo que vamos a hacer es, una vez hemos finalizado con el color que hayamos querido, ¿vale? Vamos a subir 12 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diez, 11 y 12. Y lo que vamos a hacer es unir las cadenetas con el otro extremo, ¿vale? Con punto deslizado. ¿Vale? Y ahora daremos la vuelta. Y subiremos 3 puntos de cadeneta. Y en cada punto de las cadenas y en cada punto de la vuelta vamos a hacer todo varetas. Todo varetas. Todo varetas por las cadenas y todo varetas por aquí. Hasta llegar al otro extremo. O sea, toda la vuelta en varetas, vamos. Terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de cadeneta. Y ahora levantaremos 3 puntos de cadeneta. Y el primer punto lo pasaremos, lo atravesaremos, cogeremos primero el hilo como para hacer una vareta, ¿vale? Atravesamos, enganchamos y hacemos la vareta. Cogemos otra vez el hilo y aquí por detrás, ¿veis? Así atravesaremos y haremos por detrás el punto. Ahora el siguiente por delante. Atravesaremos la vareta por delante. El siguiente por detrás. Por delante, y por detrás, mirad, pasando el hilo y cogiendo el punto por atrás, y así sucesivamente durante toda la vuelta. Cerraremos con un punto deslizado y ahora subiremos otros 3 puntos de cadeneta y vamos a coger los puntos igual que los hemos cogido en la vuelta anterior. El que esté, que sobresale más, es el que hemos cogido por delante. Y el que esté, veis, sobresale por aquí, lo cogeremos por atrás. Por aquí por delante y por detrás.
Y así continuaremos tejiendo hasta tener el pedazo de cuello que queráis, 4 o 5 vueltas. Eso ya os lo dejo a vuestro gusto. Yo creo que voy a hacer 5 vueltas. ¿Vale? Una vez tengamos las vueltas de cuello que vosotras queráis, yo en este caso he hecho 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces cogeremos y cerraremos el cuello con un punto deslizado. Y cortaremos el hilo. Y esto ya lo escondemos. Ahora lo que vamos a hacer es, en este trozo que nos ha quedado de aquí del cuello, vamos a sacar los puntos y vamos a hacer una tira tan larga como desde debajo del cuello, ¿vale? Hasta detrás de las piernecitas, de las piernas del perrito. Entonces sacaremos los puntos y vamos a hacer a tejer esa tira en varetas. ¿Por qué la voy a tejer en varetas? Porque creo que el punto este queda demasiado grueso. Entonces sacamos las varetas que tengamos. ¿Vale? Levantaremos 3 puntos de cadeneta. Perderemos este hilo. Vamos cogiendo. Entonces vosotros tenéis que medir de lo que es todo el contorno de la parte más gruesa que tenga el perrito, que suele ser en la barriga, en el lomo, creo que es. Y luego lo largo que es de cuello hasta el rabito o un poco antes. Y luego tenéis que medir para hacer la tira esta de debajo del cuello hasta detrás de las piernas, que es donde luego ya os lo explicaré, sacaremos otra tira larga que va a cruzar todo el traje, toda la capa. Entonces ya he sacado todos los puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13 puntos me han salido. Y ahora nada, volveremos. Y haremos otra vez punto de vareta. Y así toda la medida que yo en mi caso son 13 centímetros lo que tengo que tejer. Pero vosotros medirlo bien hasta detrás de las piernecitas delanteras o un poco más. ¿Vale? Para que luego no le tire. Entonces ahora seguimos tejiendo a varetas. Una vez tenemos la tira hecha, ahora lo que vamos a hacer es hacer una tira a lo largo, cruzando, que va a ser igual de ancha que sea el traje. ¿Vale? Entonces, ahora empezaremos
haciendo unos puntos de cadeneta por. Si por ejemplo tenemos 60 puntos en lo que es la capa que hemos hecho, pues y aquí tenemos 13, pues ahora tendremos que hacer vamos, 60 que he puesto en al comienzo, menos 13, y eso es lo que nos resta dividirlo por 2, que serán 23 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahora subiremos 3 puntos de cadeneta más. Y empezaremos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo en la tira, o sea, varetas. Punto de vareta. Punto de vareta hasta llegar aquí, al final. Una vez hemos llegado al final, lo que vamos a hacer es añadir los puntos de esta manera. Cogeremos y haremos, pasaremos el hilo 2 veces, como si fuéramos a hacer, bueno, vamos a hacer una vareta doble. Entonces, pinchamos en este, esto es añadir puntos, ¿vale? Y haremos una vareta doble en el último punto donde hayamos. Ahora vamos a hacer otro y enganchamos. ¿Veis? No sé si se verá aquí en el final. Y volvemos a hacer otra vareta doble. Cogemos otra vez, enganchamos aquí en el final. Y hacemos otra. ¿Vale? Y vamos añadiendo las 23 varetas de esta manera, las 23 que nos toca aquí. Como cogemos el hilo para hacer una vareta doble, que es una vareta doble, en verdad lo que vamos a hacer. Pero ahora enganchamos el hilo en el punto por aquí. Sacamos el hilo, sacamos una, dos y tres. Volvemos otra vez a pasar 2 veces y por aquí, ahí a ver, ¿veis por aquí? Por el inicio del punto, volvemos a pasar una, dos y así. Y así vamos a añadir las 23 varetas. Una vez que hemos añadido nuestros puntos, lo que vamos a hacer es dar la vuelta y continuar haciendo varetas durante el trozo necesario que sea. Yo creo, ¿vale? Que con. Ahora lo miraremos, pero que con 6 o 8 vueltas será suficiente. ¿Vale? Y ahora, una vez tenemos esta parte hecha, la T. ¿Vale? ¿Veis? He hecho 8 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es rematar todo el jersey y esconder todos esos hilos.
Ahora remataremos el jersey desde aquí, desde el cuellecito. Esconderemos todos los hilos. Lo rematamos con un con varetas igual. Y levantamos 3 puntos de cadena, de cadeneta, y vamos haciendo varetas. Que nos quede todo bien proporcionado, ¿vale? Que no, no tengamos en mucho sitio muchas varetas y en otros no tengamos casi. En cada agujerito hacemos una vareta. Y así todo alrededor hasta llegar a la otra parte. Por aquí abajo también lo vamos a rematar. Aunque ya tiene una vuelta hecha, pero nos quedará más bonito y sobre todo las puntas hacia arriba no nos quedarán tan feas como es que suelen las puntas suelen levantarse. Bueno, pues seguimos hasta aquí, hasta la esquina, que haremos un redondeo. Por si alguna de aquellas queréis ponerle botones y son necesitáis hacer ojal, lo que tenéis que hacer es unos puntos de cadena, dos o tres, según lo que queráis de grande el botón, ¿vale? Y saltáis y por aquí esto metéis el botón. Yo en este caso no le voy, le voy a poner botones, pero no le voy a hacer ojales, pero yo os lo digo para que lo sepáis. ¿Vale? Luego si queréis rematáis así un poquito por aquí, pero esa sería la manera de hacerlos. Una vez estamos ya en la esquina, lo que vamos a hacer es hacer un punto, 2 puntos y un tercero. ¿Vale? Y redondeamos y ya pasamos al primer punto. Y en la otra esquina haremos lo mismo. Y remataremos también toda esta parte, que tenemos todo igual. Bueno, y así es como ha quedado el jerseyito. Después de hacerle, coserle unos botoncitos que le he cosido aquí pequeñitos, pues está. Si os veis que se os queda muy, muy grande la banda de aquí, pues nada, le ponéis, le corres un poquito los botones y ya está. Y a los que tengan problemas en que se estén quietos sus perros, pues le ponen una banda de velcro. Y en vez de los botones. Nada, muchas gracias por verme. Os espero en la próxima semana. Hasta la próxima.